Muy buenas hermanos y amigos, una vez más compartiendo con ustedes en este su programa Fe y Razón, programa que dedicamos para hacer análisis de temas históricos, científicos, social, filosófico, pero principalmente fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a compartir con nuestro hermano y también parte de la producción de este programa, el pastor Joel Puello Reyes, quien nos va a ayudar a hacer un análisis de cómo ha ido fluyendo los acontecimientos en la sociedad luego de que el nuevo presidente de la República Dominicana, el licenciado Luis Abinader, ya de manera definitiva haya sido dado su investidura de nuestro nuevo presidente de la República, cómo ha ido fluyendo la sociedad, qué cosas han surgido luego de que el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, pues haya comenzado ya su periodo presidencial desde el primer momento. Muchas cosas se han venido viendo en la sociedad y el pastor, el licenciado Joel Puello Reyes, pues como siempre nos va a ayudar a poder entender este devenir social en la historia republicana de nuestro país. Pastor, bienvenido una vez más, qué bueno que el Señor nos permite estar en este programa para poder analizar nuevamente un tema como este. Gracias, Carlos. Un placer estar otra vez contigo en el programa y un saludo a nuestros hermanos y amigos. Bendiciones para todos. Creo que es un buen tema para analizarlo desde un punto de vista bíblico también y aplicado a la realidad que vivimos aquí en República Dominicana. Encantado, hermano. Bueno. Uno pudiera decir que es muy temprano para hacer un análisis profundo, exhaustivo del arranque del nuevo gobierno. Obviamente hay un, como hemos analizado anteriormente contigo también, hay un ánimo de esperanza, de un cambio, de cosas que puedan ser provechosas para la nación dominicana. De hecho, siempre el dominicano tiene esa esperanza de una mejor, de un mejor desarrollo, de una mejor proyección de vida cada vez que hay un cambio, independientemente de que cada quien en sus diferentes posiciones políticas, pues lo ve de una manera no confrontativa, podemos decir así, porque cada quien tiene su partido y eso, pero siempre se vislumbra un cambio, una mejoría, ¿no? Que el país avance. Y estos momentos son momentos muy cruciales para la República Dominicana porque hay un ataque en el mundo de un virus, de una merma en la economía mundial, pero también la amenaza progresista, entre comillas, de ideologías que atacan a países que tienen una visión y unos objetivos claros en sus fundamentos y valores, en este caso valores cristianos. ¿Cómo tú ves que ha comenzado a fluir la sociedad luego de que el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, comenzara ya su mandato y su periodo presidencial? Bueno, ha sido un inicio auspicioso porque el pueblo dominicano deseaba un cambio y la consigna fue, ¿verdad?, ya no más corrupción. Era necesario que un gobierno prolongado de un solo partido de 20 de los últimos 24 años llegara a su fin, que lamentablemente terminara en medio de escándalos de corrupción y también en medio de una crisis de salud que está afectando a todo el mundo, pero en medio de las crisis de salud también hubieron escándalos de corrupción y muy accidentado el proceso de las elecciones, como recordamos que se suspendieron las elecciones municipales de febrero de este año y tuvieron que celebrarse en marzo. Entonces, finalmente se celebran las elecciones en julio, elecciones presidenciales y congresuales, y el PRM entonces se lleva la victoria en primera vuelta. Fue muy desconcertante ver que el presidente tampoco asistió a la entrega de la toma de posesión del presidente Abinader, pero fue una toma de posesión donde el presidente dio un discurso esperanzador y donde él dice que va a perseguir la corrupción. Los indicios de que va a haber un verdadero cambio, y es lo que todos esperamos, como dice Juan Pablo Duarte, el dominicano tiene hambre y sed de justicia, hace mucho tiempo está deseoso de que se cumpla y el Señor, ¿verdad?, que es el Dios justo, ha de concedérsela, no muy tardío, dice Duarte
en uno de sus escritos. Entonces, el pueblo no quiere borrones y cuentas nuevas. El pueblo pedía un procurador independiente y una de las primeras medidas, el mismo día de la toma de posesión en el palacio, el presidente juramentó a la magistrada Miriam Germán, quien fue juez de la Suprema Corte de Justicia, y todos recordamos que en el Consejo Nacional de la Magistratura fue maltratada y avergonzada en televisión nacional por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, y todos vimos también cómo la magistrada Jenny Berenice Reynoso también fue posesionada como, como procuradora adjunta. Y entonces al otro día la toma de posesión, el intercambio entre la magistrada Miriam Germán y el ex procurador Jean Alain Rodríguez, todo el mundo tomó esto como una lección y una señal. Esta misma semana, ayer, el presidente destituye a más de 14 procuradores adjuntos. Entonces hay una señal clara de que en la justicia se va a hacer algo nuevo. El presidente ha estado nombrando personas capacitadas en la mayoría de los ministerios, personas de carrera, salvo algunas excepciones. Entonces se están dando los pasos necesarios para que haya una reducción en el tamaño del gobierno. El presidente acaba de eliminar el despacho de la primera dama a petición de su esposa, quien dijo que no iba a aceptar manejar fondos públicos sin ella ser una autoridad electa, un gesto que también manda una señal clara, a diferencia de la pasada primera dama, 4 mil millones de pesos cada año en el despacho de la primera dama. Entonces, el presidente acaba de hacer anuncios de que va a dedicar recursos y sus fuerzas a enfrentar la epidemia, la pandemia, y entonces van a continuar con las medidas de toque de queda y se van a aumentar el número de pruebas. Son de las medidas que el presidente ha empezado a tomar sabiendo la situación en la que el presidente tomó, ¿verdad?, el poder. Ha confirmado algunas autoridades que ya estaban, como el presidente del Banco Central, Valdés Albizu. Parece una medida correcta, ¿verdad?, para hacer una transición más larga, sabiendo lo delicado que son los asuntos económicos. Entonces, yo veo señales claras de un presidente que tiene voluntad de hacer las cosas correctas. Tenemos un nuevo Congreso, dominado también por el PRM, donde el senador Eduardo Estrella de Santiago es el presidente del Senado, y el ya conocido Alfredo Pacheco es el presidente de la Cámara de Diputados, y en ambas el PRM tiene mayorías. En enero ya se cumple el tiempo de la Cámara de Cuentas, hay que elegir una nueva Cámara de Cuentas, y se está hablando ya de una nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene a su cargo la elección de los jueces, y por supuesto el PRM también tiene mayorías aquí, y recordemos que esas posiciones las ocupa el presidente de la República, el procurador general de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un miembro de la segunda mayoría, el juez de la Suprema Corte de Justicia y un secretario que elige también el Consejo. Entonces, estos son eventos que nosotros debemos ir observando: la escogencia de la Cámara de Cuentas y la escogencia de los nuevos jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque esto va a equilibrar la justicia de manera tal que se pueda dar seguimiento a los casos de corrupción. El presidente ha anunciado que en cada dependencia del Estado va a haber auditorías. Entonces, esto nos deja saber a nosotros que el presidente tiene voluntad de hacer las cosas de manera diferente. Otros han tenido la voluntad y no lo han hecho. El pueblo sigue a la expectativa, pero yo creo que esta vez hay un ambiente, el pueblo lo pidió, el pueblo lo exigió, el presidente empieza respondiendo. Vemos en el Congreso que inmediatamente en la primera semana de legislatura, el presidente de la Cámara de Diputados decide introducir un proyecto de aceptar y aprobar el Código Penal, pero sin las tres causales, cosa que el expresidente Danilo Medina vetó y devolvió dos veces al Congreso. Y una de las veces el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional porque el proceso en que fue aprobado no fue el correcto. Entonces, algunos congresistas están diciendo que si se va a introducir una nueva ley especial solo para las tres causales, entonces debe despenalizarse el aborto en el Código Penal. Ya hay discusión
esto fue enviado a comisión y se están escuchando, ¿verdad?, tanto de los provida como de los abortistas, que es el nombre correcto que hay que darle, ¿verdad?, porque eso no es progreso. Entonces, están pidiendo los abortistas que se despenalice el aborto en su totalidad en el Código Penal. Los provida queremos recordar que es conveniente que se apruebe el Código Penal sin las tres causales, es conveniente que se discuta la propuesta de ley de las tres causales aparte, recordando que es inconstitucional despenalizar el aborto en el Código Penal o en una ley especial, porque el artículo 37 de la Constitución establece que la vida es un derecho desde la concepción hasta la muerte. Entonces, yo creo que, aunque es muy rápido, ¿verdad?, y sorprende, creo que tenemos muchos legisladores que son pro vida en el Congreso. Creo que tenemos más creyentes que antes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y la Iglesia sigue haciendo su labor, así que nosotros esperamos que se mantenga el derecho a la vida y desmontar las mentiras que respaldan las aparentemente convenientes razones para respaldar las tres causales. Así que yo veo un inicio auspicioso del gobierno del presidente Luis Abinader, y creo que debemos dar el beneficio de la duda hasta que se pruebe lo contrario. Y sería beneficioso, ¿verdad?, para el país que así fuese, porque necesitamos un buen gobierno donde el imperio de la ley sea el marco de referencia. Muy bien, Joel. O sea, en esta introducción que tú diste en este primer segmento, ya tenemos una estructura para poder analizar punto por punto las cosas que tú has mencionado. O sea, me parece correcto tu apreciación, porque realmente hay o se están dando unos cambios que de manera muy concreta el pueblo dominicano estaba esperando. O sea, cambio en la justicia, también ese cambio de llevar inmediatamente un análisis profundo del Código Penal, y obviamente lo que tiene frenado ese Código Penal es esas tres causales del aborto que no tienen ninguna razón de ser. O sea, un Código Penal secuestrado por tantos años por algo que es fácilmente debatible en términos de poder estructurar aquellos que puedan presentar sus argumentos en el ámbito científico, en el ámbito ético y en el ámbito de los procesos médicos. O sea, eso es algo que me parece que se está tomando ahora con mayor criterio, con mayor seriedad, porque van a escuchar a las partes. Obviamente, en comisiones especiales se va a determinar lo que todos hemos sabido siempre, que el valor a la vida y el respeto a la vida está plasmado en nuestra Constitución republicana. Eso es algo que, para poder destruir eso, tendríamos que destruir la parte más vital y esencial del derecho a la vida que lo reconoce la Constitución de la República. Tendríamos que hacer una reforma constitucional para quitar algo fundamental: la naturaleza del derecho a la vida. O sea, el dominicano no va a llegar a esos extremos, y nosotros tenemos confianza de que las cosas se van a hacer bien. Y como tú muy bien dijiste también, Joel, de que hay como una visión de poder tener mayor apertura al análisis de ese tema, porque el actual periodo presidencial con el licenciado Danilo Medina, pues simplemente lo dejó ahí a unas modificaciones y a mantener congelado el Código Penal, que la comunidad cristiana siempre criticamos eso. Eso es algo que nosotros no podemos dejar de lado. O sea, la comunidad cristiana siempre pidió que eso no se modificase, sino que se mantuviese la penalización del aborto, porque es constitucional y es una violación constitucional que se viole el derecho a la vida desde la concepción. Entonces, me parece que tú has dado muy buenos puntos para poder profundizar, y cuando volvamos después de esta primera pausa, Joel, vamos a verlo entonces desglosado. La justicia, ¿cómo tú pudieras verlo en función de que realmente los reclamos de la sociedad se lleven a cabo para perseguir la corrupción y que esto no afecte de manera política
las relaciones que siempre uno tiene como en expectativa, ¿no? De que un político vaya a defender a otro político, y esa siempre ha sido la historia que se repite una y otra vez. ¿Cómo tú ves esa parte? También, ¿cómo tú ves la parte de la nueva estructura de la representación cristiana en el Palacio Presidencial, ¿no? Con la designación del pastor Dio Astacio, que es muy importante que nosotros lo mencionemos aquí, y también el aspecto del aborto, cómo los cristianos y la sociedad antiabortista se ve que va a estructurar una estrategia, porque ahora van a comenzar los debates. Sí. Aunque nosotros tenemos una buena representación para la vida, ¿no? Para proteger la vida, pero los debates van a comenzar, y cómo también el movimiento feminista y progresista, entre comillas, está atacando, como siempre, la parte de la defensa de las dos vidas. Cuando retornemos en su espacio Fui Razón, continuamos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse a nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con el licenciado Pastor Joel Puello Reyes, quien, como siempre, nos trae una ayuda para poder analizar de manera más profunda los aspectos sociales de la República Dominicana, porque él es un activista cristiano que defiende los valores de la nación dominicana. Y también tiene un gran conocimiento político sobre todo este devenir y estos procesos que son tan complejos para una persona común, Joel. Entonces, ¿cómo tú visualizas que se está estructurando el fundamento para poder establecer esa persecución a la corrupción que pudiese, ¿verdad? No vamos a afirmar 100% hasta que las cosas no se lleven a comprobación legal, pero que pudiese perseguir posibles actos de corrupción en la administración pasada. ¿Cómo tú ves esto ahora con las designaciones que se están haciendo? Bueno, como dijimos anteriormente, el presidente de la República en su discurso prometió que se iba a perseguir la corrupción pasada y no se iba a permitir corrupción presente. El gobierno, el funcionario que tome recursos del Estado tiene que dar respuesta ante la justicia, y él fue muy enérgico en esto. Inmediatamente se dirige al Palacio y designa o juramenta como procuradores a la ex jueza, la magistrada Miriam Germán Brito, y a Jenny Berenice Reynoso. Y les dice en el juramento: ustedes desde ahora le responden solamente a la Constitución de la República. Entonces, eso es muy significativo, porque cuando a ti como funcionario se te pone de jefe, que solamente por encima de ti está la Constitución de la República, más libertad que esa no puede querer un funcionario. Entonces, la misma magistrada Miriam Germán dijo: yo no vengo aquí a vengarme, ni a buscar rencores, ni rencillas, ni ensuciarme, ¿verdad? Hay que actuar de manera profesional, conforme al derecho. Yo creo que ella es una profesional, y el pueblo ha aplaudido esta designación. Y es correctísimo. Además, es un acto de justicia, porque lo que hizo el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, fue un acto vergonzoso. Y creo que con el apoyo o la anuencia del ex presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, porque permitieron esto en público, en televisión nacional, cuando esto debió tratarse de manera privada.
Entonces, todas estas cosas han sido desmentidas y desmontadas. Fue un acto bochornoso, vergonzoso, que indignó la comunidad dominicana. El asunto es también que al mandar esta señal tan clara el presidente y al designar a una persona como Miriam Germán Brito y a Jenny Berenice Reynoso, entonces ponerla bajo la Constitución de la República para que respondan solamente a la Constitución y destituir a 14 procuradores adjuntos en el día de ayer, son señales muy claras de que se quiere hacer justicia. El mismo día de la toma de posesión en el Palacio Nacional, la encargada del Departamento de Ética, la doctora Milagros Ortiz Bosch, dio un discurso, volvió a juramentar al presidente y a la vicepresidenta de la República e hizo firmar a todos los ministros que estaban allí en el salón del Palacio Nacional un documento, un acto simbólico, una firma, donde se comprometen a cumplir con este pacto ético. La doctora Milagros Ortiz Bosch acaba de decir que está a punto de someter, ¿verdad?, a la justicia a 3.400 incumbentes del pasado gobierno porque nunca presentaron declaración jurada de bienes y es necesario que se empiece a cumplir la ley. La consecuencia sería que serían inhabilitados por 5 años para participar en cualquier actividad política. Esto sería sin precedentes. ¿Y por qué? Porque la ley dice que el funcionario tiene que hacer una declaración jurada de bienes a la entrada de su función y a la salida, pero los funcionarios, 3.400, no lo hicieron. Entonces, tenemos una ley y va a haber institucionalidad cuando se empiece a cumplir la ley. Entonces, yo creo que se están dando señales claras de hacer algo nuevo en la República Dominicana, sin precedentes, y esto debe llenarnos de esperanza, porque es lo que nosotros hemos esperado y deseado. No es posible que una persona ocupe una función pública y se haga rico en solo 4 años y obtenga unos privilegios delante de todos nosotros. Y como decía el exfuncionario y miembro del Comité Central del PLD, Felucho Jiménez, que hay compañeros que se han enriquecido y lo peor de todo es que se lo exhiben en la cara a los ciudadanos. Entonces, están exhibiendo las riquezas que han obtenido. Sueldos exagerados, cantidad de empleados exorbitante en distintas dependencias del Estado, hasta familiares, vecinos, amantes. Cosas escandalosas que deben investigarse. Y, por supuesto, no se puede dejar de mencionar la planta Punta Catalina, el escándalo de Odebrecht. Confiesa la empresa que dieron de sobornos 92 millones de dólares, que Felucho Jiménez dice que esos son unos chelitos, que hay que auditar todas las obras, que el asesor del presidente en la primera campaña, Joao Santana, fue condenado y él tenía una oficina aquí en República Dominicana con la que sobornaba a todos los países y a los funcionarios en otros países desde República Dominicana, porque en sus propias palabras, aquí era que estaba el ambiente para poder hacer eso. Entonces, estas cosas no pueden pasarse por alto. El pueblo pide justicia y yo creo que se ha iniciado con voluntad. Es lo que puedo decir. Y yo recuerdo ahora lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 101, donde el rey David dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Jehová. Y entonces en este salmo, el rey David dice que los impíos se van a alejar de él. Es el salmo de la toma de posesión del rey. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entonces empieza a tomar decisiones. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra.
para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. El rey David tomando decisiones firmes para su reino y dice, apartaré al mentiroso, al de ojos altaneros, al que difama a su prójimo, al que hace fraude, no prosperarán delante de mí. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Necesitamos gobernantes que tomen decisiones así, que actúen con el temor de Dios. Porque Dios es el juez justo de toda la tierra y el presidente y los ministros tienen que reconocer que delante de por encima de ellos hay otro mayor que ellos y este es el Dios de toda la tierra, el Dios verdadero. Así es, Joel, y a nosotros nos parece también que, bueno, que se ha comenzado con buen pie, podemos decir, es poco tiempo, obviamente. Tenemos que estar independientemente de todo pendientes porque el corazón del hombre tiende siempre al mal, aunque cuando hay una estructura que reconoce los valores cristianos, que reconoce los valores de justicia de su país, fundamentado precisamente en esos pilares históricos del cristianismo, pues tratará de hacerlo lo mejor posible para su país y también para tener una buena presencia delante de sus hermanos dominicanos. En este caso estamos viendo que las nuevas autoridades han comenzado a tener ese discernimiento y hemos visto incluso que algunos han querido tener excesos y el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, pues le ha llamado la atención, ¿no? Y parte de su equipo también le ha llamado la atención en algunos casos muy mínimos, menores, que han sido corregidos inmediatamente. O sea, que eso también nos da un poco de aliento y que aparentemente las cosas van a funcionar, no perfectamente, porque solo nuestro Señor Jesucristo hará todas las cosas perfectas en su retorno, pero por lo menos lo mejor posible, que es lo que estamos viendo, Joel. Y creo que en el análisis de cómo se visualiza la justicia dominicana, pues nos parecen que han sido decisiones correctas los nombramientos que se han dado, ¿no? Y también haciéndole justicia a lo que tú muy bien dijiste, ¿no? Lo mal que se vio en el Consejo Nacional de la Magistratura cuando estaban entrevistando a los jueces, cuando atacaron a Miriam Germán, ¿no? Primeramente porque es una dama que ha rendido un servicio a la nación dominicana y que atacarla como la atacaron, eso no cayó bien. Realmente, como tú muy bien lo dices, por precisamente esas condiciones. Una dama, una profesional, una persona que ha servido muy bien a la nación, ¿no? Y también es una alta profesional en su campo, en su área. O sea que es una clara demostración de justicia que se ha dado con la persona de la magistrada Miriam Germán. También en otros casos que hemos visto. Cuando volvamos de esta siguiente pausa, Joel, vamos a entrar en cómo se está sintiendo tú que tienes mucha cercanía en la comunidad cristiana evangélica y también eres muy cercano a la comunidad cristiana en sentido general, ¿no? En la parte de la Iglesia Católica también. ¿Cómo se ha visto el ambiente luego de las designaciones que se han dado? Principalmente la representación cristiana en el Palacio Nacional con el pastor Diego Astacio, que tú sabes las cosas que a última hora, bueno, se presentaron, cosas lamentables, pero eso no quita que nosotros nos sigamos siendo hermanos, ¿eh? Nosotros somos hermanos. Y tenemos que recordar que también en la palabra de Dios hubo diferencias con Pedro, con Pablo, ¿no? Los apóstoles, cuando Pablo le llama la atención a Pedro en un momento, luego también Pablo y Bernabé, cuando ambos trataron de establecer el ministerio de Timoteo, que Pablo dijo en un momento, mira, Timoteo flaqueó aquí, no lo vamos a aceptar ahora, y Bernabé se desespera de Pablo y luego se va con Timoteo. Y al final, lo que se mantuvo siempre fue la glorificación del nombre de nuestro Señor Jesucristo y la predicación. Entonces, cuando volvamos, vamos a tocar ese punto importante, cómo la comunidad evangélica y la comunidad cristiana en sentido general ha visto también esos cambios en este nuevo gobierno. Ya retornamos, amigos y hermanos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe
Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook, en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro hermano, el licenciado y pastor Joel Puello Reyes, quien nos está ayudando a analizar un tema que hemos denominado, ¿no?, el inicio del nuevo periodo presidencial, encabezado por nuestro nuevo presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, y todo su equipo de trabajo, el nuevo gabinete administrativo presidencial, para que los dominicanos pues podamos tener una clara visión de cómo podemos ver este nuevo periodo presidencial, ¿no?, y qué nos depara en términos de análisis el futuro en estos próximos 4 años de este nuevo gobierno. Y te estaba preguntando, Joel, ¿cómo tú sientes la comunidad cristiana, evangélica, y también lo que tú has podido percibir en la comunidad cristiana en sentido general, con, vamos a decir, la designación de nuestro hermano, el pastor Diego Astacio, quien va a ser la representación ante la comunidad evangélica cristiana en la República Dominicana? ¿Qué te pareció la designación y cómo tú lo visualizas? Bueno, yo creo que el hermano Diego Astacio es un creyente, ¿verdad? Y hace tiempo que está involucrado en la política, tiene experiencia en la política, hizo un tremendo trabajo en el triunfo de su partido, el PRM, y fue el partido que más creyentes candidatos llevó. Además, una gran cantidad de ellos también fueron electos, por ejemplo, el senador de la provincia de Peravia, el pastor Milciades Frangul, el hermano Jesús Ogando en Santo Domingo, también fue electo diputado, y así otros hermanos y hermanas en distintas provincias, alcaldes, regidores, diputados. Entonces, ahora Diego Astacio es designado como el enlace entre las iglesias evangélicas y el Poder Ejecutivo, y también el presidente del Gabinete de Familia del nuevo gobierno. Mi opinión personal es que esa oficina de enlace entre el Poder Ejecutivo y las iglesias evangélicas o iglesias no católicas no debería existir en realidad para los propósitos que hemos visto en el pasado, que ha sido utilizada, porque la iglesia evangélica no necesita los recursos financieros del Estado para funcionar. La Biblia declara específicamente cómo se sostiene una iglesia cristiana. Los pastores y ministros del Evangelio no reciben salario del César, no del Estado, sino que el obrero es digno de su salario y lo paga la iglesia con las ofrendas voluntarias de los hermanos. Las ofrendas de la iglesia son para el sustento de los ministros que trabajan a tiempo completo en el Evangelio, los huérfanos y las viudas, el sustento a los pobres, para dar alivio a los pobres. Y la Biblia es muy clara en esto desde la iglesia primitiva. Entonces, si una oficina del enlace con el Poder Ejecutivo es para beneficiarnos o para que se nos representen a nosotros los evangélicos en el Estado, entonces nos convertimos en una especie de iglesia católica, en el sentido de que también buscamos un concordato, y en ese sentido yo no estoy de acuerdo. Yo no me opongo al concordato de la iglesia católica, pero no creo que haya necesidad de un concordato con la iglesia evangélica. Vimos en el pasado prácticas que no estamos de acuerdo, de hacer campaña desde la oficina de enlace para promover el partido que ha colocado al enlace, ¿verdad? Y ir a los templos a hacer campañas y a pedir a los cristianos que voten por el gobierno o que apoyen la reelección.
Si ese es el propósito de la oficina de enlace, que desaparezca inmediatamente, como el presidente ha quitado el despacho de la primera dama, debe quitarlo también. Yo me enfocaría más y sería más... Pero creo yo que el despacho se mantiene todavía, creo que, sí, que lo mantuvieron. Se mantiene quizás sin recursos, ¿verdad? El despacho de la primera dama, pero sin manejar recursos. Okay. El asunto es que yo prefiero que el pastor Diego Astacio haga más énfasis como el encargado o presidente de del departamento de familia, y que esto sea el inicio del ministerio de familia, ¿verdad? Si él va a enlazar, si él va a trabajar con los ministerios de la mujer, el ministerio de la juventud, el ministerio de la niñez, y entonces esto da origen al ministerio de la familia, sería, ¿verdad?, una bendición para la República Dominicana, porque es lo que nosotros necesitamos. Y que haya un creyente, ¿verdad?, cerca del presidente, bueno, pues que sea como Daniel, que estaba al lado de Nabucodonosor, y el creyente Daniel orientaba al presidente y puso a hermanos creyentes también en los negocios de la provincia, a Daniel, a Misael, Sadrach y Abednego. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, junto con Daniel, en los asuntos de Babilonia. Entonces, yo creo que es provechoso que los creyentes lleguemos en la política a puestos importantes en el Estado, pero no es la iglesia que ha llegado a esa posición donde está Diego Astacio y donde están los hermanos ahora elegidos por el pueblo. Han llegado hermanos profesionales que están capacitados para ejercer esa función. Entonces son creyentes profesionales y que han participado en política, pero en ninguna manera ha llegado la iglesia al Estado, ni la iglesia al Congreso, porque la naturaleza de la iglesia es muy diferente. Entonces, correcto, yo creo que la presencia de creyentes en este gobierno es bienvenida, es también auspiciosa. Yo la celebro y oro para que esos creyentes demuestren que un verdadero creyente en la política, capacitado, va a hacer un buen trabajo en su función, va a dar un buen testimonio y el nombre de Cristo va a ser glorificado sin escándalos. Que un creyente, aunque pertenezca a un partido que lo coloca en esa posición, va a tener la dignidad en caso de corrupción o en caso de que el nombre de Cristo vaya a ser blasfemado por una decisión de su presidente o de su partido, prefiere renunciarle, como hizo el enlace de la Iglesia Católica con el pasado gobierno, cuando este intentó, cuando este desaprobó el aborto porque no tenía las tres causales, y el enlace de la Iglesia Católica tuvo la dignidad, el decoro, el respeto, la decencia de renunciarle al presidente. Yo espero que los evangélicos hagan lo mismo, estar a la altura de la posición que se les ha asignado. Entonces yo celebro, hermano, y veo que los cristianos estamos representados, que esto abre las puertas para que muchos otros creyentes participen en el futuro, para que se demuestre, como ya dije antes, que el cristiano sí lo puede hacer bien, no porque es necesariamente cristiano, sino porque está capacitado también, porque tiene que haber una combinación de las dos cosas, como yo decía en un programa, ¿verdad?, anterior. Tiene que haber hermanos de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Tienen que estar capacitados para hacer este trabajo. Es decir, no es por el solo hecho de ser creyente, es porque también están capacitados, tienen la sabiduría para hacerlo. Se han cometido errores al tratar de involucrar la iglesia y que la iglesia está del lado de tal partido. Ojalá que esas cosas no se repitan. Son errores que se han cometido en el pasado, quizás novatadas. No hay un voto cristiano, no hay un voto evangélico, la iglesia no está en política, no, hay hermanos en política. Y es correcto, es legítimo, son ciudadanos, deben participar. Ahora el reto es hacerlo bien. Porque no me digas tú, porque este es mi partido, que ahora yo voy a permitir lo que Dios prohíbe en la palabra, lo que prohíbe la Constitución, lo que prohíbe el Código de Ética. Entonces yo creo que tenemos un gran reto y hay mucho que hacer, pero yo no quisiera que a la iglesia evangélica se le involucre en el manejo de fondos o que
la oficina y el trabajo del pastor Dio Astacio sea para que fondos lleguen a las iglesias cristianas. Yo creo que la iglesia puede hacer o ser apoyada en la función que ya realiza. Yo creo que, por ejemplo, debe haber una ley o debe designarse a los pastores que estén capacitados para que sean, por ejemplo, trabajadores sociales. Los pastores son consejeros, los pastores trabajan con parejas, los pastores trabajan con jóvenes, los pastores trabajan con mujeres que están prostituyéndose, con niñas que han salido embarazadas, que tienen ya hijos, madres solteras, se necesitan muchos consejos, se necesitan mediadores cuando alguien quiere suicidarse o está amenazando su vida o la vida de otros, delincuentes que quieren entregarse. Necesitamos que los pastores sean colocados, y es mi sugerencia, como trabajadores sociales a favor del Estado. Entonces se podría hacer un acuerdo, se podrían hacer entrenamientos, podrían asignarse, ¿verdad?, un ministerio de familia. Yo creo que estas cosas pueden dar muchos resultados y bendecir a la República Dominicana en el presente gobierno y sentar un precedente de cómo podría la iglesia apoyar el trabajo del Estado. Creo que deben mantenerse las libertades que fueron amenazadas en el pasado gobierno, y yo creo que esta oficina de enlace y la presencia de Dio Astacio y del senador Mircíades Frangul y otros diputados cristianos pueden hacer prevalecer las libertades de los creyentes que fueron amenazadas en el pasado gobierno cuando, por ejemplo, se prohibió predicar el evangelio en el metro de Santo Domingo, o en Santiago se les prohibió, el alcalde les prohibió a los creyentes hacer cultos en las plazas públicas. Por ejemplo, ahora por un asunto de salud se le prohíbe a la iglesia congregarse, pero vemos los colmados haciendo reuniones, fiestas clandestinas, personas en las calles. Se nos está restringiendo la libertad religiosa, a unos sí, a otros no. Esas cosas deben revisarse. Creo también que como creyentes nosotros tenemos una oportunidad para que la ley 4400 de lectura de la Biblia en las escuelas sea aplicada, que pueda lograrse que el presidente Abinader dé orden para que se aplique o se haga el reglamento y que la Iglesia Católica y la Evangélica se pongan de acuerdo para hacer el programa de estudios de la ya aprobada ley. Creo que es una buena oportunidad, es un reto también. Creo que nosotros podemos alzar nuestra voz, ya Dios lo ha hecho, para que se impida la aprobación del aborto legalmente en la República Dominicana, porque nuestro presidente y los congresistas tienen presiones de organismos internacionales que también financian a instituciones dominicanas para que el aborto sea aprobado. Entonces yo creo que en esta oficina de enlace y él como dirigente del gabinete de familia le da una autoridad y una voz, ¿verdad?, cristiana, que puede hablar de estas cosas y puede beneficiar mucho a la República Dominicana. Creo que los creyentes tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas como nunca se habían hecho antes por creyentes en el gobierno. Así es. Bueno, cuando volvamos después de esta última pausa, vamos a tocar entonces unas reflexiones finales y también viendo lo que se avecina, ¿no? ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo entiendes, Joel, que la comunidad cristiana tiene que estar atenta, aunque, como tú muy bien dices, las cosas están comenzando desde el punto de vista de nuestras oraciones con un alivio? El Señor está escuchando las oraciones de su pueblo. Las cosas están caminando o están comenzando a caminar sin muchas quejas realmente. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse a nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono
829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro hermano el licenciado Joel Puello Reyes, haciéndonos un interesantísimo análisis de cómo las cosas han comenzado en este nuevo periodo presidencial, ¿no? Encabezado por el presidente licenciado Luis Abinader. Joel, como tú muy bien has profundizado, ¿no? Y hablaste ahí del enlace entre la comunidad evangélica y el gobierno, el nuevo gobierno de nuestro país, aunque yo tengo una posición ahí un poquito intermedia, porque yo digo que si ya el Señor permitió que un hermano tenga una representación ahí, bueno, pues que ese hermano lo haga glorificando a Dios y que haga las cosas de manera transparente, bíblicas, y llevando el evangelio y defendiendo el evangelio. Yo creo que si ya el Señor lo colocó y hay un departamento, una dirección, un enlace, lo que sea, que se le llame, que sea como Daniel lo hizo frente a Nabucodonosor, ¿no? Exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo importante. Pero hay una cosa que tenemos que ver, Joel. ¿Cómo tú visualizas los peligros que se avecinan? Porque independientemente de lo bien que hemos comenzado, los peligros están ahí. Y la comunidad evangélica tenemos que tener ojo visor todo el tiempo. ¿Cómo tú visualizas esto? Bueno, la amenaza de la aprobación del aborto en la República Dominicana por injerencia de organismos internacionales, eso ya lo vimos en el Congreso, e inmediatamente se somete una propuesta de sacar las tres causales del Código Penal y de proponerla como una nueva ley aparte. Tiene el obstáculo de la Constitución, tiene el obstáculo de congresistas que son pro vida, y hay un gran número, ¿verdad? Y tiene el apoyo de congresistas y de activistas abortistas. Ellos se llaman progresistas, pero eso no es progreso. Y tenemos dos grandes damas que están formando parte de este nuevo gobierno, que son la vicepresidenta y la primera dama de la República, que son pro vida. Ahí tenemos un alivio con esas dos grandes damas de nuestro país. Y yo creo que hay garantías, ¿verdad?, de que los derechos fundamentales y los principios cristianos van a prevalecer. El presidente dijo que es pro vida también. Joel, en la reunión de pastores dijo, mira, yo ahí el aborto hay que analizarlo bien, no estoy de acuerdo. Yo fui criado en una casa cristiana, ¿no? Sus fundamentos son cristianos. También por ahí como que el Señor puede tocar el corazón de esa administración. Yo le doy el beneficio de la duda al presidente. Yo creo que hay que dejar que el presidente actúe, y si su mujer, ¿verdad?, se expresa de esa manera, la primera dama, yo creo que no es que no hay que temer, sino hay que tener confianza. Entonces, a mí me parece que no hay necesidad de que el presidente se tire encima, ¿verdad? De ser el presidente, el gobernante que aprueba. Eso quedaría muy feo en el récord de un presidente. El primer presidente que aprueba la ley de la muerte en un país con el escudo donde tiene en el centro su Biblia. Uy, así eso es, sería una afrenta. Sería, ¿verdad?, desastroso, y lo marcaría para toda la historia. Que se lo deje a otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que también es una amenaza, y lo fue en el pasado, la introducción de la ideología de género en todas las oficinas públicas a través del Ministerio de la Mujer. Yo creo que hay que revisar todas esas cosas que se hicieron, y debe, ¿verdad?, detenerse esa práctica, tener cuidado de lo que se puede introducir en la educación dominicana, tratando de introducir leyes como la reproducción y la salud sexual, que es una ley abortista y que también es ideología de género, porque introduce el matrimonio homosexual o lo insinúa en la educación dominicana. Tenemos que estar observando esas cosas, son amenazas que la República Dominicana tiene. Yo creo que si no se revisa, si no se corrige la ley, si no se modifica la ley de espectáculos públicos y radiofonía, nosotros nos pasaríamos, ¿verdad?, otro periodo de gobierno con una impunidad en la radio y la televisión, donde nosotros estamos a un extremo de la vulgaridad. Es un libertinaje lo que nosotros vemos en la televisión dominicana y en la radio, en la música.
Esta tarde vi una noticia, pero se está tratando de investigar porque hay un cantante urbano que estaba haciendo un reto para que unas niñas hicieran unos bailes y esto viola el código del menor. Entonces, aquí en la música se está permitiendo estas cosas. Cuando el joven aquel que murió a mano del oficial vestido de sacerdote, él estaba citando a un cantante y alabando y exaltando a un cantante mientras estaba secuestrado, y las personas que en los comentarios defendían a este joven no se dan cuenta que lo hacen porque la música urbana está exaltando al delincuente y poniendo como criminal al policía. Y esos antivalores los está predicando la música y lo está proclamando la televisión dominicana, que no es para nada educativa. Entonces, son amenazas que nosotros como cristianos tenemos que estar pendientes y ser sal y luz y ser influencia para que nuestras autoridades modifiquen estas cosas que destruyen los fundamentos de la nación dominicana y que le hace mucho daño a la población, principalmente a los jóvenes. Hay una publicación esta semana, hermanos, de que en Disney está introduciendo un personaje en uno de sus caricaturas que es bisexual y es una joven de 14 años de origen dominicano. Yo creo que el Congreso de la República y las autoridades a través de la Cancillería deben hacer una nota al gobierno de Estados Unidos y protestar porque el gentilicio dominicano no debe utilizarse para promover antivalores, que los dominicanos no somos bisexuales, los dominicanos no somos homosexuales. Si alguien lo quiere ser es personal, pero esa no es la idiosincrasia del pueblo dominicano. Entonces la nación dominicana debe ser protegida de todas las amenazas extranjeras y de las amenazas internas, principalmente de las amenazas morales, de los principios y valores y de nuestra fe. Pero eso es cierto, Joel, porque yo no he visto una película que quiera resaltar algo diciendo él es hindú, él es dominicano, él es tal o cual cosa. Obviamente yendo en contra de una visión de valores de una nación. Porque como yo escuché en un programa, ¿y por qué no ponen a Superman dominicano? Mira, él vino, cayó en República Dominicana y de ahí está salvando el mundo. Exactamente. Con valores, vamos a decir así. Valores de justicia, de verdad. No, en República Dominicana son bisexuales. Mira el cartón aquí. No entiendo. O sea, no nos oponemos a una producción privada de cualquier compañía, ¿verdad? Que haga, no. pero utilizar el gentilicio dominicano. Que respete el nombre de la República Dominicana. Y yo creo que nuestros congresistas deben elevar un recurso, ¿verdad? Tener una resolución y enviarlo al presidente de la República y que vía la Cancillería se haga esta protesta, porque no nos merecemos esto, como no nos merecíamos que el expresidente Obama enviara un embajador homosexual y quisiera tantos escándalos aquí, fue de muy mal gusto. Son amenazas, hermano. Así es. Entonces, la comunidad cristiana, podemos decir que la representación que tenemos, podemos confiar en que vamos siempre a estar, por lo menos en esos criterios, siempre unificados, independientemente de diferencias mínimas que podamos tener en términos doctrinal o en términos incluso de algún tipo de visión social, porque eso es parte de los seres humanos. Ahora, en términos del criterio del mensaje de Jesucristo, muy claro y evidente en cuanto a los valores cristianos, ahí sí nos mantenemos unificados como nación. De acuerdo, aunque hayan diferencias en estas cosas, estamos unidos hasta con la Iglesia Católica, es decir, tenemos esos principios y valores que nosotros juntos defendemos. Y yo creo que a través de la educación, a través de las universidades y a través de la presencia de creyentes en todas las esferas del país, hay que alzar la voz y defender nuestros principios cristianos que están en los símbolos patrios también y que también fueron mencionados por nuestros fundadores, los padres de la patria. Entonces, no podemos diluir el fundamento de la nación dominicana. Eso no es progresismo, eso no nos hace una nación moderna. Es decir, que solamente 5 países aquí en América prohíben totalmente el aborto. ¡Qué vergüenza! No, es una honra que en la República Dominicana se defienda la vida. Y no importa que seamos los únicos, pues le daríamos el ejemplo al mundo de que hay una nación que respeta la vida desde la concepción hasta la muerte y lo consagra en la Constitución y las leyes, porque no podemos llevarnos de mentiras para entonces aprobar nuestras leyes. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y dice Duarte, conoceréis la verdad
y la verdad los hará libres. Así es, hermano. Muchas gracias porque, como siempre, tú nos traes reflexiones muy profundas y análisis muy concretos y precisos de los temas que te invitamos para que desarrollemos juntos. Y a nuestros hermanos y amigos, una vez más, agradeciéndoles que se hayan mantenido con nosotros en este su programa. Es un programa que llevamos para exaltar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y, como siempre, deseándoles que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.